¿Cuáles son los principales desafíos que entendemos de largo plazo que tiene, que enfrenta la política económica del nuevo gobierno? El primer desafío es el desafío de mejorar la infraestructura. Ahí escuché en algunas oportunidades que no se hizo nada en materia de infraestructura, eso es muy falso. Se priorizaron inversiones. La prioridad de estos gobiernos fue básicamente en energía, porque era el cuello de botella más acuciante. El gobierno del Frente Amplio encontró una situación dramática en materia energética. No se habían hecho inversiones, no sé si era por 20 años, 15 años, porque se apostaba a Argentina, pero se tuvo que hacer una inversión muy fuerte. Digo, se podría enumerar todas las inversiones que están planteadas y se hicieron, pero se logró reformar la matriz energética y, lo que es fundamental, que es una también reforma de creo estructural, reducir el costo de generación eléctrica futuro, que es un componente fundamental de la estructura de costos de las empresas. Y se logró también la diversificación de la matriz energética. También se hicieron inversiones muy fuertes en comunicaciones, por más que pueda haber una visión crítica de lo que es Antel, pero lo que es cierto es que Uruguay está en los top 10 o top 20 del mundo en lo que es velocidad de banda ancha, móvil, y hay una evaluación muy positiva a nivel internacional de la posición uruguaya en materia de telecomunicaciones. La telefonía móvil es un elemento clave, hay estudios que lo prueban, la telefonía móvil es un elemento clave como propulsor del crecimiento económico. Es una de las innovaciones más grandes que permite mayor ganancia de productividad, mayor crecimiento económico, y ahí es muy bueno que Uruguay esté bien posicionado. En el puerto algo parecido, si estamos en las inversiones del puerto más altas de la historia en valores constantes, podemos apreciar ahí que durante buena parte de los 90 y hasta el 2005 las inversiones en el puerto prácticamente no existieron, y ahora estamos haciendo un conjunto de inversiones bien importantes para la situación del puerto de Montevideo, del puerto de Nueva Palmira, etcétera. La situación de materia de ferrocarril, es cierto, hubo una demora muy importante, fue muy difícil implementar el proceso de reestructuración de AFE y las inversiones en infraestructura, pero ahora estamos encaminados, estamos en plena ejecución de los proyectos FOSEM, tenemos 360 millones de dólares comprometidos de inversión entre lo que ya se hizo y lo que se va a hacer en un conjunto de líneas, la línea principal de Rivera a Montevideo, las líneas que van a Fray Bentos, a Salto, una particularmente, el ramal a Fray Bentos, que se piensa hacer con PVP y que se está avanzando para tener la licitación en los próximos meses. Obviamente que compartimos el diagnóstico de que el principal desafío es la infraestructura vial. ¿Por qué? Porque el tránsito creció muchísimo más que el producto y el nivel de inversiones, si bien fue muy alto, récord de la historia, pero no acompañó el crecimiento de la demanda. Por lo tanto, ¿cuáles son los grandes desafíos en materia de infraestructura? Hay que hacer más inversiones presupuestales, hay que concesionar tramos de mantenimiento de rutas a la CBU con financiamiento de organismos internacionales, hay que revisar la ley de PPPs para hacerla más ágil e impulsar proyectos desde la administración contratante. Hay que fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública. Esto es un elemento clave a futuro. Creo que la institucionalidad está creada, pero es necesario evaluar los proyectos de rentabilidad, la rentabilidad social, la rentabilidad privada de cada proyecto de inversión de las empresas públicas y establecer prioridades sobre cuáles son las inversiones que se van a realizar y cuáles no. Y hay que explorar nuevas modalidades de financiamiento, por ejemplo, lo que está haciendo ahora la UTE con el mercado de valores, la Bolsa de Montevideo, en cuanto a la participación del sector privado en emprendimientos de energía eólica en asociación con UTE.